Mis niñas tienen una sesión de fotos con uno de los fotógrafos más reconocidos de aquí de Maza Calabaza. Si volvamos para allá, si ustedes quieren saber qué pasa con las Kardashian Mazatleca, pues sigan viendo. A ver, ya son las 4 de la tarde y no subimos todavía. Rápido, selfie, actualiza en Instagram, rápido. Las marcas, todo, selfie. Vámonos, chicas, demasiado tarde. La típica. Muy bella foto. Ok, en este momento vamos a tomarnos una sesión de fotos. Mamá, saluda. Estoy mamá. Estoy renovando algunos contratos, chicas, para mis niñas, las jóvenes más famosas, más adineradas de todo el medio, todo el mundo. Yo soy una super mega modelo, una fashion blogger también. ¿Y tú qué eres? Yo estoy hablando con mi hija, la Nor, que anda diciendo que quiere un cartón. Y me acabas de pasar los nuevos diseños del Kiki Beauty. Kiki Beauty, oh, muy bien, sí. ¿Los aprueba? Más nude. Unos momentos después. Hola, pues aquí estamos ya, vamos rumbo a la sesión, un shooting con mis hijas. ¿Shooting? La Jenner y también viene aquí Kim. Miren ocupadas en el teléfono, las tengo actualizando todas las historias porque tenemos que traer contenido. Somos la familia más importante de todo el medio, de toda la industria y no es por nada. Tenemos obviamente los guardias para vienen allá atrás. Tengo que ir a reinyectar el Botox. También vean la ropa que tenemos yo y mi hermana Kylie. El link está en nuestra página. Kendall y Kylie. Bueno, el día de hoy tomamos el canal de Team Oz. Dejamos Keeping Up with the Kardashians y estamos en el canal de Team Oz. Vamos a ver cómo sale esto. Todos los fanáticos de las Kardashians se van a ir a E! Y van a venir aquí a YouTube. Y pues nada, continúen viendo. Hola, espectadores. Estamos aquí en un día normal de las Kardashians. Vamos a empezar con un shooting. Vamos a empezar con Kendall. Tengo que documentar esto. Kylie, la foto tiene que ser tomada desde abajo, ¿verdad? Sí. Para que se alcance a apreciar el cuerpo de Kylie. No tengo ganas de enseñar mi cuerpo, mamá, estoy inflamada. Tiene que ser una fotaza, Kylie, como todo tu perfil. Eso sí, estamos seguras de eso. Ah, pero sí. Y una foto extraordinaria que ya nos hablaron para Vogue Italia. Kylie salió fotógrafa también, no solamente es empresaria y la joven más rica de todo el mundo, sino que ahora también es fotógrafa. Ah, ya te entendí. Kendall le agarran las crisis. Un médico para Kendall. ¿Qué tiene? ¿Qué? Le hablaron de Victoria Secret que ella es muy gordita. Por eso la tenemos en comida. ¿Es por la hamburguesa, mi niña? No, hoy vas a comer hamburguesa. No le puedes hacer eso a tu cuerpo. Lo que tu cuerpo pida. Lo que tu cuerpo pida. ¿Seguridad? ¿Seguridad? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Es la foto? Estamos en eso, espérate, ven. Kim Face Kim. ¡Ay, se me tocó la zapatilla! ¡Ay, se me tocó la zapatilla! Me agarró un comido de atascón. ¡Ah! ¿Rubia aquí? Seno, cadera. Yeah.
Perdonen, chicos, pero si tengo mi cara de seria, pues que tengo mucha hambre. Pero Victoria sí que me prohibió comer hamburguesas, pero aquí mi mamá ayer me dijo que las consumiera. No hay problema. Sí. No hay problema. Cuando decidimos llegar con algo rápido, una comida express, la verdad es que tenemos un contacto con Carl Junior y tenemos que estar renovando. No podemos voltear cámaras para allá porque hay jugo de espalda y tampoco no queremos mostrar su identidad. La verdad es que vinimos en humilde, estamos compartiendo fila con otras personas. La imagen de la superación es impecable. Kendall, no me vas a tomar refresco, no tomar agua. Muy bien. Y una foto súper padre porque recuerda que Kendall es de las modelos mejores pagadas de todo el mundo. Quiero a mi novio. Está de gira. ¿Dónde joven más rica de todo el mundo? Estoy en depresión, no puedo, mamá, no puedo. Hoy no es mi día, no importa si está grabando o no. Muéstrate como tú. Les voy a enseñar cómo sacar su cuerpo al estilo Kardashian. A lo último le puedes pagar un cheque de $10,000. Listo. 2 horas después. Oigan, se me antojó un café y obviamente lo que pida Kylie lo tiene. Sí, sí, lo que yo quiera, o sea, porque soy millonaria, vean. Tiene que cumplir los estatutos de Stormy. Sí, de Stormy, sí. El Travis se fue de gira, güey. Kylie. Hola, mami, ¿cómo estás? Hola, estamos aquí transmitiendo las historias de Kris Jenner. Tenemos a Kendall desaparecida. ¡Kendall desaparecida! Falsa alarma, chicos. Kendall apareció. Muchas gracias por tus mensajes de apoyo. Ya no los dejo la NASA. Estoy checando aquí el catálogo de Tesla. Ay, mamá, quiero una camioneta. ¿Camioneta? Sí. Estamos aquí de viaje, pues vamos a ver una camioneta. ¿Tú también quieres una camioneta aquí? Sí, yo también quiero una. Vamos a comprar la camioneta. No, ¡chofer! No, dale a la agencia, por favor, la más cercana, por favor. Que mis niñas quieren una camioneta. Bueno, pues como pueden ver, ya estamos aquí en la agencia de los carros. Pues voy a ver una camioneta. Si me gusta, la voy a ver de todos los colores. Yo no voy a ver nada porque ya tengo todos. Aparte, yo no necesito, estos son baratos, güey. O sea, yo tengo deportivos, vaya. Obviamente, yo no manejo, tengo chofer. Sí. Ya sé, quiero que aquí le pongan. La Kim es una tonta. No me gusta. Kim, no me gusta. Mi marca de maquillaje es mejor. Kylie Cosmetics es mejor que esa basura de Kiki Beauty. Mi marca de maquillaje es mejor. Porque es que nosotros somos millonarias. No está muy pesada, nosotros tenemos miles. Tenemos miles. ¿Este te gusta? Hola, aquí estamos en una agencia de carros. Kim, vamos a agarrar un carrito, una camioneta. Ya tenemos a Kendall dando autógrafos. Y aquí, Kylie, vamos a agarrar aquí unas camionetas porque queremos y porque podemos. Una foto, por favor, pónganse por una foto de la cerveza. Sí, wow. Kendall, las piernas, mami. Sí, queda. Kendall, las piernas, dame piernas. Dale. Dame piernas, mami. Casual, que Kylie, ya sabes, puro cuerpo. Kim, cadera. Muy bien. Aquí están las hermanas, conviviendo las hermanas. Ok, Kendall, entonces, ¿ya viste los carros? ¿Cómo vas a creer? El más caro, bueno. El más caro, a ver. ¿Señor? Señor, por favor. Párate, ¿quién es Kendall Jenner? Hola, buenas tardes. Mis hijas quieren el carro más caro. ¿Quieren el carro más caro? Sí, claro, es este, el Tiguan Highland. A ver, yo la tengo que ver. ¿Cilindro? ¿Es segura? Porque mis niñas son muy famosas. Súper segura, es el carro más seguro que hay en el mercado. ¿Los colores? ¿Te gusta tu pulita? No. ¿Qué colores tiene? Tengo color este, tengo color plata, tengo color negro, tengo color blanco, plata, blanco, que es un color exclusivo de la marca. ¿Qué color? De acuerdo. Llegamos a la casa, vamos a probar mi nuevo labial, por eso vienen todas mis hermanas, bueno, mi mamá también. 2 horas después. Estamos aquí reunidas, Kris Jenner, Kim Kardashian, Kylie y Kendall Jenner. Estamos a punto de abandonar este canal y regresar a Keeping Up with the Kardashians.
Tenemos muchos juntos, muchos negocios, muchas cosas que hacer, más importantes. Ya me quiero ir a Los Ángeles, aquí hace mucho calor, no es lo mismo, no hay mansiones aquí. A mí me entristece dejar este canal, pero tenemos que regresar a hacer nuestras cosas, así que hay que despedirnos. Nos vamos de este canal no sin antes despedirnos y mandar un cordial saludo a todos los fanáticos de Team Oz. El primer saludo, Karen-Chandrag. Kris Jenner, hasta tu casa. Un saludo para Ai Edson. Saludos de Kim Kardashian. Saludos para Angelica.10. Saludos para Rodrigo.0W. Saludos. Besos. Motivos de trabajo y de muchísimo estrés, no pudimos hacer este video de 24 horas. Si ustedes quieren un 24 horas, déjenlo saber. El fotógrafo de las estrellas. Tienes una cita con Ariana Grande, ¿no? Yeah. Déjenlo saber con un like y un comentario. La mamá de la dinastía se despide. Ya. Quiero pedir una disculpa a todos los presentes, güey, porque me pasé. La verdad es que estuve un poquito como que seria, así en el video lo habrán notado. Yo sé, ustedes se dieron cuenta, pero es que estoy en mis días. Me acaban de inyectar. No estoy bien, o sea, no estoy como de que del todo bien, pero hice mi esfuerzo por estar aquí, por dar la toda. Aparte estábamos en papel. Estábamos en papel. Y real, no las conocemos, entonces intentamos parecernos. Yo tampoco, o sea, no sé muchas cosas de ellas, pero pues hicimos lo posible. Yo sí me parezco a Kris Jenner, o ustedes qué opinan, comenten si me parezco. Sí, igualita. Comenten quién fue la persona que más se pareció, que más hizo el papel bien. Yo siento que Annie, o sea, yo fui fraude. Mejor de papel, yo siento que lo hizo Annie, y de vestuario siento que lo hice yo. Ponga mi outfit y ponga la foto aquí. Es igualito. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Nunca olviden que si tú quieres brillar. Pero bueno, no olviden suscribirse, activar las notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí. También pasan las redes de Samantha, que por cierto es la invitada especial en este video. ¡No! No sabemos cómo despedirnos. ¡Chao! Me quisieron las nalgas. Pero jamás no se puede ir conmigo. Porque aparte que yo soy la más nalgona de este clan. Oigan, aclarando, esto no crean que es por burlarnos, o sea, no, es como una parodia. No van a tomar a mal. Exacto. Disculpa, déjame estar aquí.